con esta complejidad que está yo no tengo igual, ¿eh? pero si tuviera, impacta. Pero con esta complejidad que estás describiendo, ¿cómo haría el INDEC para ser más representativo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo, son dos preguntas, digamos, dentro de tu pregunta hay una pregunta implícita. Para ser más representativo un índice, el único modo de hacerlo más representativo es ampliar el tamaño muestral y mejorar el procedimiento de selección de donde se toman los datos. Esto significa que el INDEC no mide en el chino de la esquina, o en el supermercado amigo, o en el kiosco de enfrente de la casa, de enfrente del organismo. ¿De dónde saca la información? De una selección de negocios informantes que surgen del censo económico, ¿sí? Entonces, de ese censo económico se toman las unidades, digamos, los negocios donde yo voy a extraer los datos. Si yo quiero mejorar la representatividad, lo que debería hacer es, por un lado, ampliar el tamaño de donde yo tomo los datos, ¿sí? Por otro lado, oxigenar esa muestra, porque esa muestra tiende a ser estanca, es como una selección que no se oxigena, o sea, no vamos cambiando los negocios todo el tiempo. Entonces, lo ideal sería altísimamente complejo, ¿no? Claro, sería más complejo lo que estamos describiendo. Vos me preguntaste cómo hacerlo más representativo. Claro. Preguntar eso es preguntar cómo se lo puede mejorar. Ahora, una vez que yo diga todo esto, voy a decir, lo mejor es enemigo de lo posible. Yo te digo todo cómo se puede mejorar y después cierro y te digo, es muy difícil. Oxigenar la muestra es un procedimiento de selección todo el tiempo. Son muestras, o sea, diarias. No, las muestras, claro, la toma de datos es diaria. Pero vos podrías suponerte que digas, bueno, vamos a oxigenar la muestra de negocios informantes, o sea, ¿de dónde sacamos los datos? Si querés anualmente, si querés mensualmente, lo que vos quieras. Pero ese es un procedimiento complejo. Para mejorar la representatividad vos tenés que ampliar el tamaño muestral, ¿sí? Oxigenar y oxigenar la muestra, fundamentalmente, ¿sí? Y que sea, digamos, con un muestreo de esos negocios que sea de tipo probabilístico. Porque si esto es muy complejo de explicarlo, digamos, pero que un muestreo sea probabilístico significa que todos los negocios tienen una probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra de donde vamos a sacar los datos, ¿sí? Lo cual implícitamente lo que está diciendo es que no es una elección a dedo. Claro. Porque si el muestreo es no probabilístico, los datos que uno está difundiendo se agotan en sí mismo. En realidad no son datos que refieren a los negocios de una zona, como puede ser la metropolitana, sino que son datos que se extienden en sí mismo, en el sentido de que, digamos, uno no puede decir este es el IPC general de los... No, este es el IPC de estos 10 negocios que yo elegí. Ahora, ese es el modo en que se hace más representativo. Ahora, es altamente complejo. Digo, y por eso decía que había dos preguntas adentro de la misma pregunta. Yo puedo mejorar la representatividad, pero aún mejorándola, haciendo todo esto que yo te estoy diciendo, no vas a eliminar la sensación de que esta insatisfacción o esta sensación de que el índice nunca te representa. Porque eso, igualmente, yo puedo ampliar la muestra de negocios. Sí, puedo tomar más precios. Supongamos, te damos este ejemplo. Yo mido la leche y yo te decía que medía cuatro marcas. Una de un peso, una de cinco, una de seis, una de siete. Y decís, bueno, ahora vamos a hacer... Che, hay más marcas. Bueno, tráelas, las medimos también. Me damos 10 marcas, ¿no? Mejora la representatividad porque hay más, claro. Hay más observaciones. Están contempladas todas las marcas. Las buenas, las caras, las lindas, las feas, las con mejor packaging, peor packaging, lo que vos quieras. Ahora, todo eso igual va a computar en un número que va a compensar, o sea, va a promediar lo que subió, lo que bajó, lo que subió mucho, lo que bajó poco, lo que bajó mucho, lo que no bajó, lo que está estanco, lo que... Todo eso te lo vuelve en un único número. Y ese número nunca te va a sentir, nunca vas a sentir que te representa. Entonces es muy difícil que vos te sientas representado. Porque para que te sientas representado tendría que ser que tu casa, que tu hogar, gasta exactamente igual que como dice la estructura promedio de consumo no varía. Eso es muy difícil, habrá un... No sé, o sea, hay más por las diferencias que hay en, mirá, la estructura de cada hogar, ¿no? Y hasta puede pasar, por eso, digamos, mirá, yo daba el ejemplo, que incluso lo poníamos en Twitter. Este ejemplo es fácil, digamos. Si un docente tiene una comisión, hagámoslo sencillo, y tiene dos alumnos,
toma un examen. Un alumno saca 10 y el otro alumno saca 4. Vos lo llamás al docente, ¿sí?, y te va a decir que el IPC, o sea, el promedio de esas dos evaluaciones de la comisión, es 7. 10 más 4 dividido 2 es 7. El alumno que sacó 10 va a decir, pero ¿cómo el promedio de la comisión es 7? Yo me saqué 10, a mí me fue bárbaro, yo no tengo nada que ver con el 7. El que sacó 4 va a decir, pero ¿cómo 7? Si a mí me fue pésimo, fue como el culo, ¿cómo 7? Yo me saqué 4. O sea, hasta incluso, fíjate, en ese ejemplo se ve claramente la dificultad de sentirse representado. ¿Por qué? Porque el 7, en una comisión de dos alumnos, donde uno saca 10 y el otro saca 4, es un valor teórico, no existe. Nadie se sacó 7. Es una construcción teórica. O sea, nadie sacó 7. Sin embargo, es el número que los representa a los dos, al del 10 y al 4. Bueno, pasa lo mismo con el IPC. Puede pasar que ninguno tenga la misma estructura de consumo que mide el INDEC, ¿sí? Sin embargo, esa estructura promedio de gasto de los hogares, de consumo de los hogares, es el conjunto de todos los hogares que fueron relevados en la encuesta nacional de gasto de los hogares, y con eso se hace un promedio de, bueno, la gente gasta la plata de esta manera, 45 en alimentos, en promedio, 45 en alimentos, si fueras indigente es mucho más, supongamos, 5% en atención de gastos médicos, y sos un hogar jubilado, gastás el 10. O sea, cada hogar es diferente. Y lo mismo pasa con los precios. Después, cuando hacemos todo el promedio, o sea, el litro de leche, 1 más 5 más 6 más 7, va a poner 4,75. ¿Y tenés cuando 4,75 es otro valor teórico? Yo te digo, tenemos un precio de litro a 1, 5, 6, 7, no existe el precio de litro de 4,75. Es teórico. ¿Tenés un análisis de cómo ha impactado esta campaña de desprestigio ante el INDEC? No lo tengo, pero es algo que prácticamente, digamos, creo que ni hace falta tenerla. Digo, uno, digamos, puede circular por la calle y escucha en cuánta mesa. Por eso digo que hay una construcción, digamos. La frase del INDEC miente, los datos están todos dibujados, están todos truchados, son todos mentiras, son todos falopas, ponerle el nombre que vos quieras, es algo que indudablemente es una batalla que, digamos, es algo que se ha instalado. Difícil de remover, porque también creo que hasta injustamente, porque afecta la credibilidad de un instituto que difunde las estadísticas oficiales. Con la importancia que eso tiene, por supuesto, ¿no? Digo, porque también esto hay que decirlo, no hay ninguna consultora privada que esté en condiciones de emular siquiera cualquier relevamiento que haga el INDEC, cualquiera. Y no hay en condiciones, pero no le digo que no hay en condiciones técnicas, porque condiciones técnicas hay, en las consultoras privadas hay, porque de hecho son personas físicas, son humanos, así como están en una consultora privada, podrían estar en el INDEC o en otro lado. Digo, lo que no hay es una capacidad. No existen los recursos humanos ni los recursos financieros, digamos, monetarios. No está la plata para hacer semejante relevamiento. O sea, yo quiero ser, digamos, siempre no me canso de repetir esto. El INDEC mide 115.200 precios por mes y una muestra de aproximadamente 8.000 negocios informantes. La medición se hace todos los días, o sea, todos los días se toman precios. Cuando digo todos los días, es todos los días, no digo lunes y jueves, ¿eh? Es todos los días. ¿Por qué? Porque hay promociones, porque los precios cambian de producto de día a día, porque los bancos intervienen en las estrategias comerciales de los supermercados. Entonces, si vas el lunes vale más barato, si vas el tal, digamos. Entonces, como digamos, uno tiene que aislar la unidad mínima del precio, se hay que medir todos los días. Eso es una tarea compleja, las consultoras no están en condiciones de hacer eso. Porque no hay o sea, repito, no conozco, no vi las fichas técnicas de los las mediciones de esta floración de mel, no vi todas las fichas técnicas, pero yo también leo el diario como cualquiera y veo que tal me dio una canasta con 30 productos. Eso vos como profesional, ¿qué te no genera? No me genera nada, en el sentido de que es una muestra no probabilística que habla de los 30 productos que me dieron. Lo que sí veo cierta maliciosidad o intencionalidad en querer decir
que la medición de esos 30 productos que están basadas en un muestreo no probabilístico, que para la gente le quede claro lo que es un muestreo no probabilístico, significa es medir en 15 negocios amigos que me queda uno enfrente de cómodo de mi casa, digamos, básicamente sería como hacer eso, es lo mismo, ¿no? No, no, no es un muestreo representativo, por decirlo, ¿no? Digo, para no, no embarullarlo tanto técnicamente. Sí veo la intencionalidad en querer decir que esos 30 productos que se midieron hablan de la evolución de los precios al consumidor en general. O sea, uno lee, ¿no? Una canasta de 30 productos, la inflación del mes de tal fue 10%. No, en esos productos, bueno, quizás sí. Claro, pero en esos productos, no. Y en esos negocios. Claro. Que es una cosa muy diferente a decir que esos productos aumentaron el 10%. Y muy distinto, además, decir que la inflación general es del 10%, por poner un ejemplo. O sea, no.